Hello, good evening. Good evening, happy Thursday. Almost Friday, right? How was your day? Are you still having dinner? Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, Carla. How are you? Entonces, teacher. Tired. Yes. Okay, well, almost Friday. Do you work on weekends? No, teacher. No. Any plans? No plans? No plans. No. Okay, and maybe just stay home and rest. Yes, and work in my house. Do the housework. Yes, in my work, I am never free. Yes, it's a never-ending thing. Housework never ends. Yes. And I think it's more tired than a regular job. Yes. Okay, but almost at least you can do something different on weekends, probably cook something special. Or no. Okay, so we're going to start the class today. Okay, Christina is going to be a listener. Okay, thank you so much, Christina, for letting us know. We're going to start the class today. And as I told you yesterday, we were going to review. Let's see. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, perfect. So yesterday we practiced this conversation, right? And then after we practiced the conversation, there were three questions about it. Then we needed to answer this: who cleans the kitchen from Mondays to Wednesday? And we tried to provide the answer, but we got confused on when do we use the verb be and when do we use the auxiliar, right? Sí, ¿sí recuerdan esta parte, verdad? Que hubo un poquito ahí de confusión con lo del presente simple, que es el tema. So, what do you remember, first of all? What do you remember about the simple present? ¿Para qué se usaba el presente simple? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que recuerdan del presente simple? You can say it in Spanish, no problem. I know grammar is kind of difficult. Nothing much. I heard somebody wants to speak, but you're breaking off. Se le está como cortando. No, probably it's the internet connections. No, no se le escucha bien. Okay, no worries. Okay, for the simple present, when do we use the simple present? We use it to talk about habits. Okay. And yes, in section number two, we're going to talk about habits and routines at workplace. So that's why it is important for us to remember how to use it. Por eso necesitamos recordar cómo usábamos el presente simple. Porque vamos a estar viendo hábitos, rutinas en la sección dos. Entonces vamos a hacer un breve repaso. And it says for habits. For example, I always drink coffee at work. He goes to bed at 11. They often eat lunch at school. We also use the simple present for future plan or schedules. For example, the train arrives at 3 p.m.
This is a scheduled activity, something that is planned. Okay, so, and I guess that maybe the train regularly arrives at 3 p.m. every day, probably. So, but this is a part of a schedule. We fly to Paris on Monday. This is another scheduled activity. It's a future plan. Class begin next week. Okay, so those are some examples on how do we use the simple present for a future plan or schedules. We also use it for general facts and truth. It says, for example, the sun rises in the east. That is a fact, that's a general truth. Earth is not flat. Water boils at 100 degrees Celsius. Another fact. Also, for present facts and truths, like for example, I live in Washington, D.C. She is 80 years old and he works at Microsoft. Is this clear? Necesito que digan si está claro, si hay preguntas. Recuerden, esto ya no lo van a ver tan a detalle en intermedio o preintermedio. Yes, teacher. It's clear. It's clear. Okay. So then we're going to move that this is very important. The simple present is okay. Marina había escrito acá, es para hábito, rutina diaria, y también hay reglas para tercera persona. Okay, muy bien. Y el presente simple, digamos que se divide en dos partes, por eso les puse este cartelito acá, porque digamos que el to be es presente simple. ¿Recuerdan qué significa el verbo to be? Cero estar. Ser o estar, correcto. Ser o estar, eso es presente simple. Pero él tiene como sus propias formas, conjugaciones, y es aparte, no se mezcla con los demás verbos. Entonces existe la parte del presente simple con el verbo to be y la parte del presente simple con los demás verbos que no tienen nada que ver con ser o estar. Entonces esto con esto no se mezcla. Con el verbo to be siempre en toda oración va el sujeto y luego tenemos el verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Cero está. Ser o Is. estar. Ajá, ser o estar. Y depende de la persona, depende del sujeto, si lo vamos a usar am, is o are. ¿Okay? Am, is, are, los tres significan ser o estar. La diferencia es que si hablo de la primera persona, yo, I, sería am. Para he, she, it usamos is. Para you, we, they vamos a usar are. Y luego un complemento, un predicado. Ahora recuerden, para hacer oraciones negativas con el verbo to be, se utiliza not después del verbo to be. Y luego pues el complemento. Las preguntas, si son con ser o estar, inician con ser o estar. Y si se fijan, en ninguna de estas hemos usado el auxiliar, porque el auxiliar solo se utiliza con otros verbos que no sean ser o estar. Entonces, para hacer oraciones negativas, si se fijan aquí, se pone don't o doesn't. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? ¿Cuándo usar don't y cuándo usar doesn't? Docente es para tercera persona, singular. Doesn't es para tercera persona, exacto. Y don't es para la primera persona, segunda y plurales. Entonces, si ven, es diferente. Si voy a hacer una negativa con el verbo to be, entonces se escribe not para todas las personas. Pero si es con otro verbo que no tiene que ver con ser o estar, entonces utilizo el auxiliar don't o doesn't, dependiendo de cuál sea la persona. Y también si voy a hacer una pregunta con cualquier verbo que no sea ser o estar,
Esta pregunta va a iniciar con el auxiliar tú o das, dependiendo de qué persona estemos hablando. En cambio, si es con el verbo to be, no hay auxiliar. Simplemente es el verbo to be al inicio de la oración. Y si se fijan, no hay otro verbo, porque el verbo es ser o estar y no necesita auxiliar. Es como una parte independiente. Entonces, pero si se fijan, no hay otro verbo mezclado acá. Solo ser o estar, ser o estar, ser o estar. Aquí sí puede ser cualquier otro verbo, pero no vemos ser o estar. Entonces es como dos partes separadas. Presente simple se divide así. Y haciendo un poquito más de como review, tenemos primero, vamos a hacerlo con el verbo be para ver todas las como formas, ¿verdad? Aquí, lo que decíamos, ¿verdad? Para hacer una oración afirmativa, primero sujeto, luego ya sea am, is o are, que es lo que depende del sujeto, ¿verdad? Y luego el complemento. Para hacer una negativa, solo escribimos not después de am, is o are. Y también tiene su forma corta. La única que no podemos contractar en negativa es la primera persona, I am not. Eso no tiene una forma corta. Luego sí podemos decir isn't, aren't, etc. Y aquí se da el ejemplo para hacer preguntas. Simplemente es como cambiar el orden de una oración. Si hacemos una oración afirmativa, es they are happy. Ahora, si yo lo quiero trasladar a pregunta, sería are they happy. Solo hago un switch ahí cambiando el orden de las primeras, primero que es el verbo y el sujeto. ¿Ok? Entonces, y no estamos utilizando auxiliar, no estamos mezclando ni auxiliares ni verbos acá, solo es ser o estar y no va ningún auxiliar. Igual si se fijan para responder en las preguntas, la pregunta es con el verbo to be, se responde con el verbo to be. Por ejemplo, aquí, are they happy? Estoy preguntando con ser o estar. ¿Son ellos felices? Sí, ellos son. Yes, they are. O no, they aren't. So, es el mismo verbo. Y eso era lo que estábamos viendo ayer, por lo que no podíamos contestar con el verbo be esa pregunta. Ya vamos a ir para allá. Ahora, con otros verbos, aquí les escribí present simple with other verbs, con otros verbos que no tienen que ver con ser o estar. Es un poco diferente el presente simple. So we have the subject and then the verb. Y si es tercera persona en oración afirmativa, se fijan acá que el verbo se altera, lleva una S. Hay reglas para esto también. Oraciones negativas, ya decíamos, vamos a utilizar don't o doesn't. Doesn't para terceras personas. Y cuando es negativa, no se altera el verbo, no se le agrega la S porque ya tenemos el auxiliar haciendo esa función. El auxiliar nos presta ayuda, nos dice es tercera persona. Entonces, como ya el auxiliar nos está indicando tercera persona, no necesitamos alterar el verbo. Lo mismo en las preguntas. En las preguntas utilizamos el auxiliar de tercera persona. Y el verbo no se altera. Únicamente lo alteramos en oraciones afirmativas cuando es tercera persona singular. ¿Hay preguntas hasta acá? No, teacher. Ok. Luego teníamos las preguntas. Y acá, si se fijan, las respuestas cortas igual van con el mismo auxiliar de la pregunta. Tú o das. Yes, I do. Yes, he does, etc. ¿Okay? O negativa, igual, pues ahí va el auxiliar don't or doesn't, dependiendo de la persona que sea. Y acá vemos las negativas. Aquí es lo que les explicaba. No se dice he doesn't works. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar, no necesito ponerle S al verbo. Ya el auxiliar indica tercera persona. ¿Okay? Entonces, acá están las reglas que decíamos
para la tercera Teacher, persona singular. Dígame. Víctor hizo una pregunta por medio del chat. Uy, perdón, Víctor. Ok, Víctor, muy buena pregunta. En la única, esa es una muy buena pregunta y tiende a confundir mucho. Y gracias, siempre que alguien escribe en el chat, agradezco porque no hay un pop-up, solo veo como tengo que ver la burbujita del chat para ver quién ha escrito. Gracias por avisar. Entonces, la pregunta de Víctor es que si puedo decir en una oración, I do eat pizza. He does walk every day. Le explico brevemente entonces aquí. Si se fijan en esta de acá arriba, dice en la oración I work. Ese es el verbo de la oración. I work y luego puede haber un complemento. I work from Monday to Friday, por ejemplo. Entonces el verbo es work y si se fijan en las afirmativas, no estoy utilizando el auxiliar do o does. El auxiliar solo se va a usar en negativas y en preguntas. ¿Ok? Porque entonces acá en las afirmativas, si se fijan, no necesito auxiliar, no lo lleva, no lleva el do o el does. ¿Ok? Solo en las negativas y en las preguntas. Pero puede ser de que hayan visto el do, así como decía Víctor, I do eat pizza. ¿Cuándo voy a hacerlo? Y eso se hace en raros casos. El do lo puedo utilizar como auxiliar en una oración afirmativa si quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen entonces, ok, ¿qué hay de comer? Y dicen, oh, pizza, pero Flor no come pizza. No me quieren dar, entonces yo le digo, sí como pizza. Entonces digo, I do eat pizza. ¿Ok? Como haciendo una aclaración. Sí, I do eat pizza. O digamos que me digan, no lavaste los platos. ¿Cuál sería el pasado de do como auxiliar o verbo? Recuerden, ya lo vieron también, el pasado simple. ¿Cuál es el pasado de Did. Ok, did. Excelente. Entonces, si alguien me dice, you didn't wash the dishes, no lavaste los trastes, you didn't wash the dishes, me están acusando de que no los lavé. Pero digamos que sí los lavé, pero después que ya los había lavado, alguien sacó la colección de trastes de su cuarto y los fue a poner al lavadero, ¿vea? Entonces yo digo, I did wash the dishes. ¿Ok? Sí los lavé. I did wash the dishes. Entonces tengo el auxiliar did y el verbo wash. Solamente porque estoy haciendo una aclaración. Estoy haciendo que sí lo hice. Me estás acusando injustamente. Solo en ese caso es que yo puedo poner el auxiliar en una oración afirmativa. Porque también acuérdense que do es verbo. ¿Qué significa como verbo? Hacer. 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 Entonces, si yo lo transfiero ahí como un verbo y digo, I do eat pizza, usándolo como verbo, ¿qué dice ahí? I do eat pizza. Yo Diría, estoy haciendo comer. yo hago comer pizza. Entonces, tengo un verbo ahí que está de más, está sobrando y me le está distorsionando la oración. No tiene sentido decir, yo hago comer pizza. Entonces, es por eso que el do no puede ir como verbo si hay otro verbo ya en la oración. Y si lo estoy poniendo como auxiliar y ya hay otro verbo, en ese caso es porque estoy haciendo hincapié, estoy señalando algo, estoy siendo enfática en algo. No sé si le respondí la pregunta, Víctor. Sí, gracias, teacher, muy claro. Ok, excelente. Muy buena pregunta, gracias. Espero que a los demás también ya les haya quedado un poco más claro lo del do. Y eso es donde a veces nos perdemos, porque como tiene las dos funciones, él funciona como auxiliar
y también funciona como verbo. Entonces tenemos que saber si lo estoy usando como auxiliar o como verbo. Como auxiliar nada más lo voy a utilizar en negativa y en pregunta. Y ahí es donde puede estar el como auxiliar y el otro verbo que es la acción de la que yo esté hablando. Únicamente en ese caso. Ok, ahora que ya hicimos esto, cualquier otra pregunta, háganla. Sus preguntas son muy importantes y esa fue una muy buena. Aunque ustedes piensen, es una pregunta boba la que voy a hacer, no, no hay preguntas bobas. Cualquier duda es mejor aclararla a tiempo y no irla arrastrando solo porque le dio pena preguntar. Y para eso son estas sesiones, ¿verdad? Para aclarar dudas, ampliar lo que está en la plataforma. ¿Ok? Entonces, esto de la tercera persona, cuando agregamos algo adicional al verbo, eso solo se hace en oración afirmativa. Y para tercera persona singular. De lo contrario, pues si es una negativa o si no es tercera persona singular, no necesito hacerle nada al verbo. Solamente en oración afirmativa, tercera persona singular y presente simple con otro verbo, ¿verdad? Ya con el verbo be no tenemos problema, él se conjuga solito. Y no se hacen estas alteraciones. Por ejemplo, la mayoría de los verbos, vamos a hacer de cuenta que todos los verbos en tercera persona singular, oración afirmativa, solo le vamos a agregar S al final del verbo. Es lo que dice acá. Most verbs take S in the third person singular. It is, what is the third person singular? He, she, it. De lo contrario, entonces no alteramos, no hacemos nada ahí. Pero si este verbo termina en SS, SH, CH, X, O, I add ES to the verb. For example, the verb miss, it ends SS. So for third person would be, for example, he misses. I miss, he misses. Finish, SH. Finishes. Watch. It's CH. Watches. Mix. Ends in X. Mixes. Go. It ends up in O. Goes. En estos casos que terminen de estas, en estas consonantes o dobles consonantes, se agrega ES. Ahora, con la Y tenemos dos reglas. Una es que si hay una consonante y luego de la consonante una Y, esta Y se debe de eliminar y cambiarse por I latina y luego agregar ES. Por ejemplo, study. Se fijan el verbo study. Termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Studies. Entonces, en ese caso, sí, vamos a quitar la Y, poner I latina y agregar ES, studies. Igual que cry, es otro ejemplo en el que antes de la Y hay una consonante, entonces se hace este cambio. Pero si antes de la Y hay una vocal, como por ejemplo el verbo play, se fijan ahí que después de la vocal A está la Y, consonante. En ese caso no se hace nada, se toma la misma regla de solo agregar S. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, teacher, thank you. Ok, and this is practice. No vamos a memorizar todo esto, ¿verdad? Tendríamos que pasar mucho tiempo ejercitando la memoria. Lo que hacemos con esto es practicar y esas reglas se van quedando. Al principio tal vez sí necesitamos estar consultando el cartelito. ¿Qué pasa si el verbo termina en X? Ah, se le agrega S. Ay, ¿cómo era lo de la Y? A revisar el cartelito. Pero después con la práctica se va mecanizando el proceso y ya se queda. Bien, voy a pasar lista.
y luego vamos a practicar. Yo creo que ya estamos casi todos, nos más falta uno. Un segundo acá. Let's check. I see that almost everybody completed the section number one, but like two have not completed. Let's try to. Let's start. Abel Edenilson. Abel Edenilson. No está Abel. Creo que escribió que iba a estar de oyente, Ticho. Ah, ok, sí, ahí está. Muchas gracias. Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Balmore Alexander. Present, teacher. Thank you, Balmore. Carlos Emilio. Carlos Emilio. Carlos Humberto. Present, teacher. Thank you. Cecilia Noemí. Present, teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present, teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Present. Thank you. Yulisa Present, teacher. Thank you. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you. Carla Lorena. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Mirna Janet. Present, teacher. Thank you. Roberto Emilio. Present, teacher. Thank you. Dantes Cristina. Present, teacher. Thank you. Víctor Noé. Present. Thank you. Okay. Let's continue here. Okay. Now, you remember the conversation. Okay. So, do I have two volunteers to role play this conversation so that we can review? Así vamos a poder hacer repaso de la conversación y contestar las preguntas. Two volunteers, please. Okay, Carla Daniela, and who would like to help Carla? Julissa, thank you so much. Okay, you can start, okay. Carla. Okay, this kitchen looks great. It does. Who is charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jar does. He takes order from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. Teacher tiene mute. Sorry. Thank you so much, ladies. Thank you so much. Okay. Now, to respond to question number one, who cleans the kitchen from Monday to Wednesday? Jessica. Jessica? Jessica
She cleans the kitchen. So you can, Jessica does. Excelente, porque el verbo es clean, ¿verdad? Entonces, para una respuesta corta, podría ser Jessica does. Excelente. O si hacen la oración afirmativa, sería Jessica cleans the kitchen. Now, what does Jorge do? Do you remember? What does Jorge do? He takes orders. Excellent. He takes orders. Good. Now, when does Jorge's brothers take orders? When does Jorge's brother take orders? He takes order 10 from 10 to 2 p.m. Okay, and let's see. Okay, ahí sería after, después de Jorge, ¿verdad? Es en la última parte. Doesn't Jessica take orders? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 to 2. Y luego el hermano toma órdenes después de él, pero no dice la hora, ¿verdad? Entonces sería... He takes orders after George. Okay, very good. Now, what do you remember? I like that cut. How much do you know? How much do you remember about what we have already reviewed about the simple present? Let's see. We have this exercise to find and correct the mistakes. We have 16 statements. We have to find and correct the mistakes. It's about the simple present. It's the kind of review. For example, number one, he go to bed very early. He goes. Goes. Excellent. So we said he goes. Uy. Se me fue la compartición. Okay, aquí está. Sorry. So you can click here and correct it, right? He goes. Okay, ahí está el error y lo puedo poner en rojito como para decir aquí corregir. Lo correcto es he goes. Okay, he goes to bed very early. Okay, podemos, y aquí recordamos, es porque es una oración afirmativa. Y está hablando en tercera persona singular. Entonces, he goes to bed very early. Now, with this, we are going to create the rooms so that you can do this in groups. Remember, ya hicimos la primera como ejemplo. Ustedes van a hacer lo mismo, pero ya en grupos para que puedan compartir el por qué, ¿verdad? No solo decir, ah, esto es así porque... Ajá, tratar de ser, ah, aquí era goes, tenemos que ponerle ese al verbo porque es una oración afirmativa, tercera persona singular, a ver lo que recuerden, como repaso y refuerzo. Igual acuérdense que esto nos sirve también por si hay algún compañero o compañera por ahí que todavía no tenga muy claro, a veces se entienden mejor con una segunda explicación que venga de algún compañero, tal vez sea más claro para ustedes. So let me set up this so that you can share screen in the groups. Okay, and this material is in the presentation that I sent yesterday, and also I sent it today.
Okay, ready. ¿Pueden verla? Yes. Sí. Bye. Segundo sería do. Do. Exacto. Vamos a poner el rojito. I usually put dinner for my family. Creo que aquí hay que quitarle el amo. Es I usually cook. Are they have a meeting very quick? Are they have a meeting every week? Okay. Pero ya hace falta, si no me equivoco, do o does o did para complementarla. Sí. Eso sería doesn't. Sí. Perdón. Do es. La cuarta En sería igual en la cinco, pero dozen. Sería dozen. Y en la seis creo que has está conjugado y tendría que ser el verbo base. Ajá. Y ese es drive, sin ING. Creo que se hacen. O aren. No porque es tercera persona, pero me confundo porque, o sea, siento que tiene lógica así también. Jenny no está trabajando en un restaurante. Y si lo dejamos como Lo que pasa es que si dijera no está trabajando.
Sí, diría Jenny, no está trabajando el work, iría con ING. Ah, buen punto. No era Dacent o era Arendt, no sé, ahí tengo dudas. Es Dacen, porque esta será la persona. Ajá, es que está hablando de ella. Ya no puedo decir. Solo que fuera cuando era No énfasis, pueden tú. existir dos verbos. Ajá, ahí el am está de más. Ajá, está de más para mí, Tendría vea, que pero ser, no no, sé. es que, también para mí, ahí tendría que ser, I usually cook dinner for my family. Porque el am está. Más. Bueno. Dejémosla de último, vean. Okay. Seguimos con la 4. La 4 dice, are they have a meeting every week? Creo que el hub está de más también. Es que la verdad que todos los que tienen verbo to be no necesitan otro verbo. Eso es lo que entendí, Exacto. ¿verdad? Porque el porque sustituyen el verbo. O sea, cero estar, a menos que estemos hablando de un tiempo presente continuo. Entonces, si es presente continuo, sí va el verbo to be más otro verbo, pero ese otro verbo tiene que ir con ing, pero es el presente continuo. Y ahorita estamos viendo presente simple. Entonces, donde esté el verbo to be, no debe de haber otro verbo, ni al contrario, ¿verdad? Entonces, como dijeron en la 3, correcto, am está de más, porque si no diría yo estoy o yo soy usualmente cocinar cena para mi familia. Entonces, el am ahí está totalmente mal. So, lo quitamos. I usually cook dinner for my family. El verbo ahí es cook, cocinar la cena. Lo mismo aquí en la 4. Necesitamos quitar el verbo to be porque tenemos el verbo have también. Pero como es una pregunta, al quitar el be al inicio, ¿qué tenemos que sustituir? Quitar el ar y poner el have. Ajá, quitamos el are de la 5, de la, Ah, perdón, perdón. 4. En la 3 dijimos quitar el am. ¿Y en la 4? En la 4 creo que es quitar have porque ya está iniciando la pregunta con un verbo to be. Pero, ajá, ok, la pregunta puede iniciar con be y no iría otro verbo. Pero si le quito el have, diría están ellos reunión cada semana. No O tendría have sentido. they A meeting every week. Entonces, si le quito el are, como es una pregunta, ¿qué va primero? Si no, si es otro verbo que no sea to be, ¿qué usamos para las preguntas? ¿Tú?
Do. Do o does. En este caso será do porque es plural, ¿verdad? Es they. Entonces nos queda la pregunta, do they have a meeting every week? ¿Tienen ellos una meeting cada semana? Do they have a meeting every week? Okay. Thanks, teacher. Okay. Okay. Y las cinco, sería solo cambiar el verbo done por does. Doesn't. Doesn't. She doesn't like tennis. En la sexta sería de quitar no puedo quitar has. Tendría que ser sería tú. Tendría que ser how. Exacto, tiene que ser have, ¿por qué? Porque has está en pasado. Porque no, 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 no. Es Por, perdón. Ajá, indica tercera persona. Entonces, como das ya nos dice, mira, es tercera persona. Entonces el verbo se deja regular, no se altera, normal. Does John have H-A-V-E? Have, normal, sin conjugarlo a tercera persona porque ya está el auxiliar ahí. Ok, thanks, teacher. Y en la 7 voy a agregarle la S al verbo. Exacto, porque es oración afirmativa en tercera persona singular. Y en la 8. Es de cambiar el verbo por play. Or no. Robert es tercera persona, es. Ajá. Ah, no, no, no. Pero acuérdense que con los verbos que terminan en Y, cuando vamos a conjugarlos a tercera persona, hay dos reglas. Ah, sí. Se le agrega IS. IES se agrega cuando. Solo S. En este solo caso, S porque. Hay una vocal antes de la Y. Cuando es una vocal antes de Y, solo agregamos S. Pero si hubiera una consonante antes de la Y, en ese caso sí hacemos lo que el compañero dice, poner IES, quitarle la Y, poner I latina, ES. Así que muy bien, ahí pues, ahí ya van, ya van. Okay, thanks, teacher. En la 9, they have lots of free time. Correct. ¿They qué? Perdón. Have. Ah, okay. Exactly. Have. They have.
La otra, quiero ver, la 10. Creo que es quitar el ing y colocar el verbo en presente simple, que sería do they usually drive to work. Exacto. Porque cuando es ing para progresivo, va el verbo. Nada que ver, ¿verdad? Es simple present, they usually drive to work. Y la 11, Jenny is not works, solo agregar la S, at a restaurant. Si quiero decir que Jenny no trabaja en un restaurante, ¿cómo lo haría? Ah, no, es Jenny is quitar el is, quitar el is porque no es presente continuo. Ajá, Jenny it doesn't work. Jenny doesn't work, ajá. Entonces tengo que quitar el is not y cambiarlo por does not. Doesn't work at a restaurant. Very good. En la otra, she worries, sería cambiar y poner IES. She worries too much about the exam, I think. Exacto, porque antes de la Y hay una consonante, ¿verdad? Hay una R, entonces en ese caso sí van a hacer el cambio que ya me compañera. IES. Una pregunta, teacher. ¿No se debe agregar el verbo to be? No, ¿verdad? No, porque es cero estar. Porque ya Y aquí está el estamos verbo. Diciendo el verbo preocuparse. Ella se preocupa mucho acerca de los exámenes. En la otra tengo duda, no sé si es solo quitarle la S al segundo verbo, que sería my father wants to travel to Spain. Exacto, es correcto. El segundo verbo no se conjuga. ¿Por qué? Porque ya tiene el infinitivo ahí, to travel. ¿Y eso sustituye convertirlo en... Lo que pasa es que cuando hay dos verbos en una oración, tengo que separarlos de alguna forma, porque si no, tener dos verbos en la oración haría como decir mi padre querer viajar. Entonces, en ese caso, si tengo dos verbos, el segundo lo traslado a infinitivo. Infinitivo es agregarle el tú antes del verbo. Y cuando eso sucede, al verbo no se le hace ninguna alteración. Por eso se llama infinitivo. To travel. Por ahí lo ha de haber visto, porque sí tenía idea de qué hacer. Sí, es que recuerdo que no, cuando iba el tú, no se cambiaba el otro verbo, pero no estaba segura Correcto. en la tercera persona.
Eso Okay. del infinitivo aplica para todas las personas. Siempre que vaya el verbo no se altera. No se le agrega Okay. nada. ES, ED, ING, nada. Okay, thanks, teacher. You're welcome. El otro, when you ask, sería de agregarle IES a study y no, sustituir la. It's a question. Acuérdense que si es pregunta, si la pregunta es con el verbo ser o estar, no necesita nada. Pero en este caso la pregunta es con el verbo study. Algo falta ahí. Veo que el verbo to be, why you are studying English, está estudiando, ¿por qué estás estudiando inglés? No sé. No, porque el estar estudiando sería be studying, ¿por qué estás estudiando? Y eso es, why are you studying English? Sería la pregunta, why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando? Pero es presente continuo. No aplica. No. Okay. Entonces, si tengo presente simple en pregunta, acuérdense que hay dos, las que van con el verbo be, pero no es este caso. Y las que no van con verbo be, ¿qué llevan? Do. El auxiliar do o does. En este caso sería do. Do. Ajá, porque el sujeto es you. Ajá. Why do you study English? When do you do study English? Why do you study English? Solo es poner do antes de you. Why do you study English? Okay. El otro solo sería quitarle la S al verbo. He doesn't drink tea. Ajá. Tea. Yes. Porque en negativa no se altera el verbo porque ya está el auxiliar. Lo mismo en las preguntas. Y el último. The start class in the morning. Ahí solo quitar el verbo to be, are, they start, they start class in the morning. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Creo que nos ayuda. I'm so sorry I left the last. I don't remember who it was. And let me see if everybody's back again. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. In the last room, I'm sorry. Me salí sin querer de un solo, pero oí que alguien iba a decir algo. No sé si tienen alguna pregunta. No, teacher, gracias. Quizás teníamos la confusión de
cuando queda el verbo to be y cuando se cambia con el do, pero ya con practicarlo ya nos ayuda más. Ah, yes, that is absolutely yes, yes, with practice, es práctica, y pues espero que sí les haya ayudado un poco el ejercicio que acabamos de hacer y el repasito. Okay, would somebody like to share screen? ¿Alguien quisiera compartir lo que hicieron, si lo dejaron guardado por ahí? ¿Se podía modificar el PDF, el PowerPoint y guardar? No sé si alguien quiere compartir para que chequeemos. Carla, thank you so much. Okay, so. Hay una que teníamos dudas, dicha. Por ejemplo, ¿cuál, Carla? Porque las dudas son las que me interesan. En la última, por ejemplo, la 16 nos dio poco. Ahí porque no estábamos seguros si llevaba el auxiliar do o si no llevaba auxiliar. En ese, como les decía, ¿verdad? Si ya, pues es una oración afirmativa, ¿vea? Y el verbo de mi oración es start. Empezar. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces no necesita el auxiliar. Acuérdense que el auxiliar solo lo ocupo en pregunta y en oración negativa. Pero esta es una oración afirmativa. Y lo que les comentaba, que si estamos haciendo así como usted lo ha puesto ahí, se puede ver en algunos casos que una oración afirmativa lleve el auxiliar y el verbo. Pero eso solo va a ser cuando queramos hacer enfáticos con algo. Como por ejemplo, si dicen, por ejemplo, cuando nos están acusando de algo, el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan a usted, tú no haces el oficio de la casa, ¿ok? Tú no haces oficio de la casa. Si usted dice, I do clean the house, yo limpio la casa, I do clean the house, pero solamente si estoy queriendo hacer énfasis en algo, por ejemplo, en clean, quiero hacer énfasis en que sí limpio la casa, estoy afirmando porque me están acusando de que no lo hago, ¿verdad? Entonces, solo en esos casos se utiliza el auxiliar en una oración afirmativa. De lo contrario, pues solo el verbo principal, que en este caso sería start. Okay, sí, esa era nuestra duda. Solo quedaría como they start class in the morning. Sí, they start class in the morning. Entonces lo mismo pasaría con la número 9. Quedaría sería como they have a lot of free time. Yes. Okay. Thank you. Porque ahí el verbo es una oración afirmativa con el verbo have. Entonces, sí, a menos de que dijeran, ay, no, ellos no tienen tiempo libre, pasan muy ocupados. Usted diga, they do have a lot of free time. O sea, sí tienen mucho tiempo libre, solo pasan en los videojuegos, chateando. Y alguien diga, ay, no, pasan ocupados. Okay, sí, algunos esa era compañeros de trabajo. Fueron nuestras cabalas dos que nos hicieron dudar si llevaba o no el auxiliar. Muy buena la pregunta. Y sí, recuerden que el auxiliar solo se ocupa en oraciones negativas y en preguntas. Solo hay auxiliar. Pero si lo pongo en una oración afirmativa, o bien es mi verbo principal, pero no tiene que ir otro, solo do or does, si lo estoy usando como verbo. Y si lo utilizo con auxiliar, con otro verbo, es porque estoy haciendo énfasis, ¿ok? Ok, gracias. Solamente que quiera dejar bien en claro algo, es como ya molesto, en modo que estoy ya molesta, ¿verdad? O de repente alguien está diciendo algo que no es correcto, entonces ahí sí yo voy a afirmar. Ya lo que es lo que la información verdadera, entonces sí digo con do más el otro verbo. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Esas eran las únicas, ¿verdad? Con las que había dudas. Sí, teacher. Sí,
Sí, pero okay. No sabemos si las demás están buenas. And the number two, yes, it's a question, do they live in Canada? Está correcta. La pregunta sería con do, el auxiliar, y pues cuando hay auxiliar, los verbos, pues, en pregunta y oración negativa, el verbo no se altera. So that's okay. I usually cook dinner for my family. Ahí le quitaron el am, porque pues estaba de más. No puedo tener dos verbos, el be con otro verbo, porque entonces ya no es presente simple. La única forma en la que puedo tener el verbo be, ser o estar, am, is, are, con otro verbo, es en presente continuo, que es el que lleva ing. Por ejemplo, I am explaining the simple present. Es lo que estoy haciendo en el momento, pero eso ya es presente continuo, no es simple. So, good. Do they have a meeting every week? Is correct. She doesn't like tennis. That is correct. Number six. Does John have enough money? Correct. Y los demás pueden ir chequeando también si están correctas las que tienen. And number seven, he knows the answer. That's correct. And number eight, Robert plays baseball on the weekend. That's good. Number nine, they have lots of free time. Correct. Do they usually drive to work? Number 11, Jenny. Okay. Este es como en el 11, vemos Jenny, el verbo ser o estar, not, y luego work at the restaurant. Aquí sería doesn't. Doesn't, ajá. Yes. Jenny doesn't, y el verbo work. Sería sin S. Sin S. Exacto, correcto. Jenny doesn't work at a restaurant. Sí. Correct. Now, she worries too much about the exam. That spelling is correct. My father wants to travel to Spain. Excellent. 14. Why do you study English? Mm-hmm. The auxiliary was missing. Excellent. He doesn't drink tea. Good. And they start class in the morning. Excellent. Good. ¿Y los demás las tenían así? Everything okay? Or you have any question? ¿Preguntas? ¿Las tenían diferentes? Or everything is okay? Estábamos algo cerca, según lo que veo. Algo cerca. Algo cerca. Okay, good. Okay, thank you so much for sharing. Do you have any comment, question, alguna pregunta? Same answer, says Carla. Okay, good, excellent. Muy bien, espero que pues hayan aclarado alguna duda, si ya sientan un poquito más de seguridad con lo que es como cuando usar auxiliar, cuando no, cuando is, cuando no, etcétera. Y si igual de repente necesitan o quieren que hagamos más ejercicios del presente simple, that's fine. Lo podemos hacer. Okay. So let's continue and yes. Okay, this is done and we're going to continue here. Well, after that exercise, we have on page 20, use the simple present for scheduled activities. You know, schedule es algo como agendado, algo que está calendarizado. O de alguna forma, pues hay alguna hora en la que usted tiene que hacer algo. Entonces son actividades que están agendadas, ¿verdad?
Entonces vamos a usar el presente simple en el contexto de actividades que tienen un horario para hacerse, ¿verdad? And we have a couple of examples here, and it says, Matt serves at 2 p.m. Paul gets to work at 1 p.m. Andrea cleans the tables from 5 p.m. to 9 p.m. And Maria cooks from 7 a.m. to 1:30 p.m. Now, it says use the verbs from the box to write sentences about you and people in your workplace. So we can do this. You can do it either in the PowerPoint, or you can also use the PDF. Like, okay, here I am showing you the PDF. And this is the exercise that we are going to do in page 20. So you have to use these verbs, work, open, arrive, close, and go. Okay, I have to use these verbs and write sentences about you and people in your workplace, okay? So we just add the text here by clicking on the T, and we can start writing here. So for example, the first one that I need to use is work. Okay, so you can say, I work at night, and my husband works from 7 to from 7 a.m. to 5 p.m. Okay, so here it says I work at night and my husband works, because it's third person singular, from 7 a.m. to 5 p.m. And I can continue adding information and say, my son, for example, but my son. So I can continue practicing. Doesn't work. Okay. And this is my. Jesus. Okay. I work at night and my husband works from 7 a.m. to 5 p.m. But my son doesn't work. Okay. So I completed this one. And acuérdense que entre más práctica es mejor. Entonces aquí tengo primera persona, tengo tercera singular y tercera singular en oración negativa. Esto es entre más práctica es mejor. El ejercicio nos pide una oración. If you can do more, better yet. Okay? So, I'll give you some time for you to write your own sentences. Le voy a dejar tiempo para que trabajen en sus oraciones usando los verbos así como hicimos el ejemplo. Pueden hacer una, pero les recomiendo que si pueden hacer más, mucho que mejor. I'll give you some time and then you can share your work with the class.
Have you finished or you need more time? I already done three sentences. Okay, I'll give you more time, maybe 1 minute or two. 2 minutes. 2 minutes, it's okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, let's read what you have. Volunteers? You can read your sentences or you can share screen if you want. You can raise your hand when you're ready. Me? Okay, Melanie, thank you. The second, Sarah opens the bakery at 6 a.m. Third, in this I have a question. Okay. Can I use, lo voy a decir en español. ¿Puedo decir usar la palabra nunca? Pero siempre agregar la S al verbo. Por ejemplo, Marcos never arrives early the train every day. Yes, that is correct. Sí, con los frequency adverbs, también este se puede, se hace el, ¿cómo se llama? El cambio a tercera persona singular. Porque ese es un adverbio de frecuencia. So that's something that you can do. Si es tercera persona, okay, después de los verbos entonces. De frecuencia, sí. Siempre y cuando sea oración afirmativa, okay. Como estamos trabajando. That's correct. Good question. Excellent. Okay. Sí, sería entonces, Marcos never arrives early the train every day. And four, I forget to close the window every morning. And the last, I really like going to the cinema. Excellent. You did an excellent job, Melanie. Congratulations and thank you for participating. Thank you. Okay. Anybody else? Any other volunteer?
Yes, Melanie? Carla, thank you so much. Okay, teacher. He opens the office at 9 a.m., but his secretary arrives at 7 a.m. They leave work until 4 p.m. And the second, she arrives at work at 6:20 a.m., but starts work at 7 p.m. The manager closes his office until 7 p.m. I want to go to work from a.m. to 12 p.m. I want to go to work from, pardon, I want to go to work from a.m. to 12 p.m., but I start work at 6:30 a.m. Okay. Excellent, Carla. Thank you so much. And you did use of the prepositions of time, I heard. So excellent. Congratulations. And thank you so much for your participation. Thank you. You're welcome. And the rest of you? Carla Daniela, thank you so much. Okay. I start to work at 8:30 a.m., but the receptionist starts at 9. Almacén Pacifico opens at 8:30, but I arrive at 6:30 a.m. I usually arrive at work early, and then I have breakfast. And we close at 5 p.m., but if we have clients, we have to go out until the clients have gone. Okay. And my boyfriend picks me up every day, and then he goes to his work. That's all. Okay, excellent job. You did it perfect. So you combined person tenses. So you did it excellent. Thank you so much for participating. Anybody else? Okay, un buen cóctel. No, yeah, you combined the subjects as well. También hizo combinaciones de sujeto y hizo las conjugaciones de verbo de acuerdo al sujeto. So you did it excellent. Thank you so much. Okay. Anybody else? I have Francisco and Victor. Let's start with Francisco Acuña and then Victor Bonilla. Okay, after Alex goes to work and Jonathan goes to school, Destiny and I do the chore. After is late, esta palabra me cuesta, teacher, se la voy a escribir. Porque no la traduje, pero no la pude escuchar. Permítame. Hesitation. The door was open with a cracking blow. She is lying over, cuddling close to him, her head on the pillow. Let's go to the chores one last time before we leave. We arrive. The arrive her help was expected to arrive from England
and the sky might yet have turned for the Russian army while getting in the east. Esta la busqué en la vieja confiable, en Google. Okay, that's nice. Okay, thank you so much. And that is a good thing that you are willing to do your extra mile, que estén yendo como dando el extra, ¿verdad? Yendo la extra mile, buscando recursos, no quedarse, ay, no sé cómo es esto, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer, sino que pues van a Google, buscan su diccionario, etcétera. That's good, excellent. Thank you so much, Francisco. And now let's listen to Victor. Okay. My partner Nelson opens the office at 7 a.m. I arrive to work at 8 a.m. and I go home at 6 p.m. Diego closed the door at office and leave the key in the morning. I go to the park after work. Finish. Okay, thank you so much for participating. You did a very good job. So just remember, always third person singular, we add S if we are making like affirmative statements. So yes, but excellent. You did your job, which is nice. Thank you so much for participating. Is there anybody else or we move to the next exercise? Okay, so before we move, I'm going to check attendance. This is the second round tonight. And then we will continue. Oh, no. Not here. Okay, Bele de Nilsson. Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Balmore Alexander. Carlos Emilio Cotto. Present, teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Decía Noemí Ramos. Present, teacher. Thank you. Francisco Ernesto Acuña. Present, teacher. Teacher, a ver, él allí se reportó en el chat. Okay, thank you so much for letting me know. Yes, I see here. Thank you. Now, let's see. Hazel Vanessa. I'm here. Thank you. Yulisa Yamilet. Present. Thank you. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you. Carla Lorena. Here. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Roberto Emilio. Santos Cristina. Present, teacher. Thank you. And Victor Noé. Presente. Okay, thank you, Victor. For today's 101 is Cecia Noemi. Turn. So
Okay, let's continue then. Let me share my screen again. All right, in the next exercise, we already completed this one. So we will move to the conversation because yes, here it says, this present schedule. Okay, I think it was in the previous one. Okay, for the next theme, we're going to take a look to this conversation and then we will create our own conversation similar to this, talking about activities at our workplace. And we have this conversation here. Let us practice. Hey, Gustavo, long time no see you. Hi, and nice to see you. Nice to see you too. Say, how are you doing with your new job? Well, I think it is kind of easy. In the morning, Kat assigns each agent just emails to reply and orders for corporate review. We don't receive too many calls, so I only reply to emails and answer calls. I also attend meetings once a week. Sounds good. What about your boss? Is she nice? Yes, she checks our folders and helps agents who are behind. Wow, so she's a good leader. Indeed. And what about you? Okay, that is a conversation that we can use as a model to talk about our daily activities at the workplace. So, but I would like to know if there is any question about vocabulary or pronunciation here. No questions? No, teacher. Thank you. Okay. Teacher, ese cat assign. Cat, así como se escribe. Acá. Ajá. It's like cat, Catherine. Mm-hmm. Okay, teacher. Thank you. Ajá. Ella asigna a cada agente emails para responder. Cuando vamos a responder un mensaje, contestar un mensaje ya sea por email o texto, se dice reply, no es answer emails or answer the chat or the WhatsApp, etc. So you say you reply. Cuando usted responde a un correo o a un mensaje de texto, es reply. Para responder a una carta, etc., es reply, that's the verb. Any other question? No questions. Okay, now, based on this, let's answer the questions that we have here. Who assigns emails? Is Gustavo very busy? What are Gustavo's activities? Is his boss nice? What does his boss do? Okay, so we're going to have some time for you to practice the conversation in the breakout rooms. Remember, practice and then answer the questions.
or you can answer the questions first and then you practice. You will decide. ¿Alguien tiene para poder compartir? No, yo estoy desde el teléfono. Teacher, ¿puede poner ahí la conversación, por favor? Ok. Sí. Acá está, por si le quieren tomar un... Ah, sí, sí. Oh, wait, wait. Here. Es que si no... Oh, okay, there you go. Empecemos, niños. Sí. Okay. Este, hey, Gustavo, long time no see you. Hi, Ann. Nice to see you. Nice to see you too. Creo que lo de abajo también lo dice usted. Ah, right. Say, how are you doing with your new job? Well, I think it is king of AC in the morning. Cat assigns each agent emails to reply and all orders for corporate review. We don't... Eso también lo íbamos a decir, sí, ¿verdad? Sí. Okay. We don't receive too many calls, so I only reply to emails and answer calls. I also attend meetings once a week. So good. What about your boss? Is she nice? Yes. She checks our folders and helps agents who are behind. Oh, wow. So she is a good leader, later? Indeed. And what about you? Okay, very good. Just two words. Solo escuché dos. Por ejemplo, la primera es assign. Asignar. Assign. 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 Okay. And the other is receive. Esto es como que todas fueran receive. We don't. Receive. 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 Y leader es leader. 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 Leader, como con R, leader. Leader. Yes. Okay, leader. Good. Continue. Leader. ¿Lo hacemos ahora invertido o qué?
active que Carla. Carla con así. Es que solo somos tres. Y con la teacher cuatro. Sí. Sí. Me decís, voy a un grupo yo y que alguna intercambio, por ejemplo, Gus creo que no lo hizo. Yo hice a Gustavo. Ajá, si ah, usa, no. Si lo vamos a hacer. Si gusta, voy a iniciar yo, ustedes Gustavo, y después a la otra, ustedes y Janet, que sea Gustavo. Ok, perfecto. Ok. Hey, Gustavo, long time no see you. Hi, nice to see you. Nice to see you too. Say, how are you doing with your new job? Well, I think it is kind of easy. In the morning, got assigned it agent email to reply in order for corporate review. We don't receive too many calls, so I only reply to emails in answered calls. I also attend meeting on once a week. Sounds good. What about your boss? Is she nice? Yes, she checks all folders and helps agents who are behind. Wow, so she is a good leader. I didn't. And what about you? Okay, just the pronunciation of behind. Behind. Yes, behind. Behind. No worries. No se preocupen, es práctica. Behind. Behind. Ahora okay. Le toca a Carla. Ok, empiezo yo. Hey, Gustavo, long time no see you. Hi, Ann. Nice to see you. Nice to see you too. Say, how are you doing with your new job? Well, I think it is kind of easy in the morning. Got assigned each agent's emails too. Reply and orders for corporate review. We don't receive too many calls, so I only reply to emails and answer calls. I also attend meetings once a week. Sounds good. What about your boss? Is she nice? Yes. She checks our folders and helps agents who are behind. Wow, so she is a good leader. Indeed. And what about you? Ahora inicia usted, Janet, para que Carla haga el otro papel de Gustavo. Vaya. Sí. Gracias. Hey, Gustavo, long time. No see you. Hi, Ann. Nice to see you. Nice to see you too. See usted, Janet. Ah, sí, seis. Perdón. Say, how are you doing with your new job? Well, I think it is a kind of easy. In the morning, Kat assigns each agent emails to reply in order for corporate review. We don't receive too many calls, so I only reply to emails and answer calls. I also attend meetings once a week. So good. What about your boss?
Is she nice? Yes, she checked all folders and held agents who are behind. Wow, so she is a good leader. Indeed. And what about you? Creo que hoy te contestar las preguntas. Sí, ya terminó. Thank you, teacher. You're welcome. Ahí creo que es cat, cat and sign. Sí, porque dice. Yes, you can write a short answer. Cat does or cat assigns emails. Cualquiera de las formas. Is Gustavo very busy? And no, he thinks it is easy. I don't know. Ah, como la pregunta es con is, que es el verbo to be. Sería Gustavo is. Ajá, depende, ¿verdad? Según aquí le dice que es trabajo. Sí, pienso que es fácil. Gustavo contesta. Well, I think it is kind of, ¿sí? Entonces, si lo considera fácil, quizás no. Entonces y dice sería. También que, perdón, dice también que no recibe muchas llamadas. Ahí dice, no recibe muchas llamadas, entonces quizás no. Sería que no la respuesta. ¿Y cómo es con el verbo to be? ¿Cómo sería? Gustavo Para is decir not. que no. Ajá. Gustavo is not very busy. Okay. Ajá. O pueden poner la respuesta corta. No, he isn't. No, he isn't. Ajá, es otra opción, la respuesta corta, no, he isn't. Okay, is his boss nice? En ese caso es ella. La tres es what are Gustavo activities. Ajá, what are Gustavo's activities? Play
Reply to in. Ajá, acuérdense que oraciones serían en tercera persona singular, afirmativas, entonces sería he replies emails y así siguen haciendo el, la lista. He replies to emails and answers calls. Ah, no, y también dice que atiende reuniones una vez a la semana. Y also attends meeting once a week. Correct. Is, o oh, la cuatro, is his boss nice? Espérate, Chele. Creo que le va a quedar de tarea porque ya se nos está terminando el tiempo. Tenemos un minuto, pero si quieren seguir. ¿Verdad que ahí sería is here boss nice? Porque decía que es una mujer. Ah, sí. Oh, her. Sí, porque aquí, no, pero de él. Is his boss nice? Ajá, porque es el posesivo de él, vea. Ah, ok. Ajá. Y ya para contestar, pueden poner. Yes, she. Yes, she is. O, yes, his boss is his boss nice. Ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Could you finish answering the questions? Yes, teacher. Yes, we did. Okay, good. For the ones who didn't finish, you can do it as a homework and we're going to check your answers tomorrow. So for now, I think that will be it. And let me see, me parece muy poquitos, creo que todavía hay gente en los breakout rooms. Okay. Voy a hacer, déjenme ver. No, I think they... Okay. They are going to bed probably. Okay, so that would be for today. Thank you for joining and see you tomorrow. Okay. Okay. Good night. Okay, good night. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Sleep well.